Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Rojas y bienvenidos a mi canal. Como ustedes se habrán dado cuenta, no he subido videos en mucho tiempo. Eso se debe a que pues estuve disfrutando las vacaciones con mi familia y por esa sencilla razón no pude subir videos. Pues, como podrán observar, me cambié de casa. Tuve que trastearme y es también me he tenido que dedicar al estudio, que es lo primordial, así que por eso no he subido video. Por eso quería desearles unas felices fiestas, un feliz año, una feliz Navidad, unos felices y que la hayan pasado muy bien. Y no voy a gastar un video completo excusándome por qué no subí video, porque me parecería algo absurdo. Además, tengo ideas nuevas. Me parece que el 2016 me va a venir muy bien. Ojalá. Quisiera que crezcamos más y que más personas estén a mi lado junto a mí. Poco a poco les iré comentando de mis proyectos, de lo que yo voy a hacer, de lo que vamos a hacer. Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar. Muchas gracias. La vida. Qué chimbo, parce. El video de hoy se trata sobre 50 cosas sobre mí para que nos conozcamos mejor, para que me conozcan más a mí, qué tipo de persona soy. Mi nombre completo es Sergio Manuel Rojas Matabajoy. Nací en la ciudad de Pasto, Colombia, la ciudad más linda de todas. Hermosa, divina. Actualmente tengo 15 años, nací el 12 de diciembre del año 2000 y este año digamos que cumplo 16. Está bien viejo. Como podrán notar, tengo un amigo que siempre me acompaña en los videos y... ¡Ay, Dios! El escopito. Ya te puedo decir. Me gusta mucho la música y puedo tocar algunos instrumentos como la guitarra, la batería, el piano y un poco de viola. También me gusta mucho. También me gusta mucho el fútbol. Mis dos equipos favoritos son el Real Madrid, el mejor equipo del mundo, y la Selección Colombia, obviamente. Los que más me gustan son la electrónica, el rock, un poco de pop, baladas, de todo un poco. Mi color favorito es el color verde y el color negro. Los juegos que más me gustan son PES, Halo, Def Jam. En total tengo 5 hermanos, yo soy el menor de todos, son 4 hermanas y un hermano. Mi número favorito es el número 7. Papito vino hace 5 años y mi mamá me lo regaló porque me quedaba muy solo en la casa y siempre me ponía triste. Al principio yo le iba a llamar
llamar Nube, pero el nombre es muy gay, así que... El animal que más me da miedo son las mariposas. Soy insectofóbico. Todo empezó desde una vez en la primaria, segundo de primaria. A la profesora le habían regalado un capullo y el último día de clases lo íbamos a liberar en el patio. Ya estaba la mariposa ahí ya formada y la profesora con el tarro, pues... Y entonces llegó la mariposa como no, que no podía volar muy bien y se me puso en el pie. Y después yo empecé a gritar, lo batí y se me puso en la cabeza. Y desde ahí inició la fobia a los insectos. Maldita mariposa. Soy muy impaciente, me aburre casi todo. Pero lo que más me aburre es esperar el bus. Igual cuando voy a presionar para que baje el ascensor y no baja y se queda ahí. El instrumento que más me gusta es la guitarra. Hasta ahora he tenido 3 celulares en toda mi vida. El primero fue un Nokia, lo tuve en segundo de primaria y me lo decomisaron. El segundo fue uno de las imitaciones de BlackBerry, pero era Samsung. Después pasó este celular. El clima que más me gusta es el frío. Me fascinan los carros Volkswagen. Los dos géneros que no me gustan es el vallenato y el metal súper pesado. De chiquito me caracterizaba. No, ninguno. Para mí mi número favorito es 8. El 8 o el 4. De chiquito me caracterizaba porque en cada evento del colegio yo participaba. La mayoría de eventos eran bailes. Los deportes que más me gustan obviamente es el fútbol, el vóley, el baloncesto. Pero el que de los que más me gustan son la natación y el fútbol. No veo mucha tele, me gusta más estar pegado en el computador, en el internet. De las series que han caracterizado en mi vida son Dragon Ball. Cuando era más pequeño no me gustaba hacer tanto deporte. El alimento que más me gusta es el pollo. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de... ¡Ja! ¡Gay! No, en serio, sí. No. Mi primera mascota se llamaba Scott. Se volvió un poco agresivo. Tengo una cicatriz aquí. Fue por él porque yo tenía 4 años y estaba comiendo un hueso y pues me le acerqué a abrazarlo y... Mi papá un día me dijo que se había perdido, pero años después me confesó de que lo habían regalado. He tenido también muchos peces, he tenido como 10 peces y todos han muerto. No por descuido, sino porque son muy viejitos. Recuerdo que era chiquito y la primera vez que se murió, mi hermana me dijo que estaba durmiendo y me la creí. Fui el primer niño en el curso en tener Facebook. Lo creé en segundo de primaria. Exclusivamente lo creé porque quería jugar un jueguito que se llamaba Pet Society. A mi mascota la llamé Spinny porque había un programa que se llamaba Dino Rey en ese entonces y había un dinosaurio que se llamaba Spinny. Cuando era más niño me gustaba mucho Michael Jackson. En fútbol soy lateral derecho. Me ha gustado mucho siempre la Liga de la Justicia y cada vez que voy a la casa de un amigo o de una amiga, las mamás me quieren mucho. Y también soy muy dulce para los niños pequeños. ¡Pedófilo! Cuando era más pequeño, he dicho mucho eso. Cuando era más pequeño, le tenía mucho miedo a Chucky y a la morsa. Cuando me gradué, yo quisiera estudiar medicina. Quiero llegar dentro de poco a los 500 suscriptores. Me gustaría que formemos más esto y seamos más grandes. No me gusta usar jeans o pantalones anchos. A pesar de todo, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho leer libros. Me gusta ver mucho gameplays de diferentes youtubers, pero sinceramente no me gustaría grabar gameplays para mi canal. Sé que en un futuro voy a hacer uno que otro, pero pues no me gustaría hacer ahora. Yo me caracterizo por hacer amigos muy fácilmente. Mi debilidad en la comida son las empanadas. Empanadas con ají de maní. Pausa. Acabo de ver a unas niñas. Esperen, ¿cómo visitas? A ver, ya se las indico. Uy, casi se me quita. Uy, casi se me quita. Casi se me quita. ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! Por estar de duro, casi se me queda la cámara, ya no volveré a hacer eso. El alimento que más odio, que no me gusta, es la papaya. Antes, mis programas favoritos eran los Backyardigans, me fascinaban, Bob Esponja y los Padrinos Mágicos. Soy alérgico a casi todo, tengo rinitis. A mí me gusta dormir mucho, cuando madrugo para el colegio me cuesta demasiado levantarme y quisiera seguir durmiendo. Pero los días que no me toca ir al colegio, me levanto y quisiera estar durmiendo. Estoy durmiendo y me despierto
tipo 7 de la mañana. Eso no es de Jesus. No me gusta verme mal, me gusta arreglarme. Y por último, no soy de las personas que fracasan. Me gusta nunca darme por vencido. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Si quieren que los salude, pueden compartir este video en Facebook, escribir acá abajo en los comentarios. Salúdame. Pueden seguirme en Snapchat. También tengo una cuenta. Aparezco como Sergio Emma y pueden seguirme. Te voy a dejar un botoncito para que te vayas y te suscribas. Pícale. Y para que sepas cuando yo subo video. Se va. Y ríe hoy, llora mañana. Y recuerda esta frase todos los días.